soy arreglista y productor musical de la ciudad de Estelí. Vine por primera vez al Centro Cultural de España en el 2010 cuando formé parte de un taller de producción musical. Mi relación con el centro empezó con un taller de edición audiovisual. Yo no sabía editar videos y el centro y el taller de edición audiovisual prácticamente me abrió las puertas a un mundo nuevo. He tenido como muchas disciplinas que me han interesado, entonces el Centro Cultural a través de los diferentes talleres me ha ayudado a centrarme o lograr ver qué áreas específicas son las que me interesan más y por cuál podría irme a un futuro. En el momento que se da el taller con el productor musical Guillermo Norori de Momo Tombo, yo solo conocía lo básico y en este tiempo pues me doy cuenta de que ha sido de gran provecho para mí. Muchos queremos salir del país, estudiar una maestría, profesionalizarnos en algo específicamente y no todos tenemos esa oportunidad. Entonces el centro ofrece, por lo menos en cursos de 2 semanas, 1 semana, esa oportunidad. La enseñanza fue bastante personalizada porque él nos dedicó tiempo a cada uno de nosotros. Creo que es bastante accesible y que es diverso y que eso contribuye a que gente de diferentes disciplinas se acerque. He estado recibiendo muchos talleres, pero en ninguno de esos han tenido la capacidad que tuvo el Centro Cultural en proveernos todo. Positivo que sea gratuito, pues porque estamos en un país pobre donde no tenemos pues opciones, vivimos del día a día. Yo no tenía los recursos para pagar un curso y el hecho de que haya sido gratuito, pues fue, ¿qué te puedo decir? Fue bastante bueno. Una de las limitantes que tenemos como productores es la falta de equipo. Y tener esa opción de poder prestar una cámara y audio y todo ese tipo de cosas, pues es súper positivo. A cada rato estoy sacando libros de la biblioteca, esa es también otra facilidad que te dan, puedes sacar hasta 3 libros y son libros que no vas a encontrar en cualquier lugar. Nosotros estamos muy contentos de haber contactado con un equipo joven, de ideas jóvenes, en la organización de la actividad cultural para Nicaragua. Con el Centro Cultural de España en Nicaragua hemos, durante este año, desarrollado una serie de alianzas a manera de difundir toda la acción cultural que el centro está gestionando. Y ha sido muy enriquecedor poder contarle a la gente de Nicaragua, de Managua, toda la serie de talleres, la serie de actividades culturales que se gestionan desde el Centro Cultural. Hemos trabajado en varios proyectos, pues he trabajado en un proyecto con los talleres del enclave Afrocaribe para sensibilizar un poco de la cultura afrodescendiente aquí en los países centroamericanos. Ha sido realmente muy grande el aporte que el centro ha dado a la escena cultural del país y de la ciudad. Yo creo que en este año se ha sentido un avance progresivo en la formación y en las diferentes expresiones de las artes. El Festival de Foto España ha sido como la experiencia más bonita que tuve este año y gracias al CEM pude viajar y exponer. Para nosotros fue importante poder llevar nuestra música a España, poder compartir y poder celebrar el Caribe en España. Este centro nos está permitiendo innovar, buscar, crear, buscar otros puntos de partida que no sean los tradicionales ni las formas convencionales de expresarte artísticamente. Es fácil en realidad entrar al CEM, es como venir, conversar y las puertas están abiertas siempre. Para nosotros eso es el reto siempre, llevar encima, en nuestro hombro, la creación, es decir, dar algo al mundo. Dar algo positivo al mundo y un lugar como el Centro Cultural de España donde podemos encontrarnos y donde podemos desarrollarlo.